Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Aquí estoy otra vez en la cocina y hoy os traigo una receta nueva. El ingrediente principal que vamos a utilizar hoy va a ser una berenjena. ¿Y qué vamos a hacer con ella? Pues unos rollitos que vamos a rellenar con champiñones, con queso y con un poquito de tomate. Lo vamos a acompañar junto con un poquito de quinoa y ahora veis cómo lo hago. Pues comenzamos poniendo la quinoa en remojo. La vamos a dejar 5 o 10 minutos para lavarla bien, luego la enjuagaremos bien para que se quiten las impurezas, la movemos para que se mojen todos los granos y así se van hidratando. Luego lo que vamos a hacer va a ser pelar y picar los champiñones y los vamos a dejar aparte. Se me ha olvidado deciros que también vamos a utilizar pollo. Quien no quiera, pues lo puede dejar sin pollo, pero vamos a utilizar unas tiritas de pollo para introducir en los rollitos junto con los champiñones. Ahora vamos a picar también el calabacín y el pimiento rojo. Lo vamos a cortar en dados pequeñitos, para luego sofreírlos junto con la quinoa. Hacemos lo mismo, lo dejamos picado y así lo tenemos todo preparado para después. Ahora lo que voy a hacer va a ser picar el pollo. Lo voy a cortar en tiras como estáis viendo. Ni muy grandes ni muy pequeñas. Quien no quiera añadir pollo, pues no pasa nada. Puede poner cualquier otra cosa que os guste o que tengáis, o nada más que el queso y los champiñones. Lo metemos en un cuenco. Y lo que voy a hacer es añadir un poco de sal, un poquito de pimienta. Le voy a añadir un chorro de lima. Lo vamos a mover muy bien. Pim pam, para allá y para acá. Y lo dejamos apartado. Escurro y aclaro la quinoa y ya estamos listos para comenzar a cocinar. Ya está la quinoa hirviendo, serán 13 minutos. En el paquete vosotros mirad a ver cuánto tiempo lo tenéis que tener. Más o menos aproximadamente entre 10 o 15 minutos suele estar hecha. Voy a añadir las tiritas de pollo que teníamos antes macerando. Y cuando estén un poquito, a los 2 minutos así, añadimos los champiñones. Los salteamos así un poquito, a fuego medio, y mientras se van haciendo, picamos la berenjena, que la vamos a cortar a lo largo para poder hacer los rollitos. No vamos a cortar unas tiras muy anchas, porque si no va a dificultar el que las podamos enrollar. Y van a ser más o menos, pues un poquito menos de medio centímetro. Las vamos a poner en una sartén o en una plancha que tengáis, que se haga bien, que sean antiadherentes, ¿vale? Y que se vayan haciendo mientras hacemos lo demás. Esta comida se hace así, todo juntito y a la vez, y se queda todo muy rico después. Todo bien preparadito, las echamos un poquito de sal, las vamos a salpimentar, vamos, primero un poquito de sal y luego un poquito de pimienta. Vamos a poner otro chorritín de aceite por encima para cuando las demos la vuelta. Bueno, pues el pollo y los champiñones ya están salteados, los vamos a apartar. Añadimos el calabacín y el pimiento rojo. La quinoa va a estar y lo vamos a saltear con la quinoa. Por los dos lados le hemos dado le hemos puesto un poquito de sal y un poco de pimienta. Movemos la quinoa, que ya va a estar, ¿veis? Pues después que ya tenemos escurrida la quinoa, lo que hacemos es que la vamos a saltear junto con el calabacín y el pimiento rojo. Ahora es el momento que lo probéis. A ver si tenéis que rectificar de sal o si le queréis añadir un poquito de soja. Yo sí le voy a añadir un poquitín de soja. Y la quinoa ya está. Ya está todo salteado, está todo en su punto. Lo puedo retirar. Se termina de hacer
La retiramos del fuego. Ahora ya vamos a empezar a montar las berenjenas y lo que vamos a hacer es fundir un poquito el queso. He elegido un queso de cabra, podéis poner el que más os guste, como si queréis poner mozzarella o otro tipo de queso. Yo le voy a poner un poquito aquí a la plancha. Se va a fundir un poco y así nos va a ser más fácil poder untar las berenjenas. Con un par de minutitos, un minuto por cada lado, es suficiente. Vamos a coger un poquito de queso y lo vamos a extender con cuidado para que no se nos rompa la berenjena. ¿Veis? Ahora el queso se unta mejor. Vamos a añadir tomate triturado. Yo he triturado un tomate que tenía. Lo pasáis por el aparato que tengáis o ponéis unas rodajitas de tomate como vosotros prefiráis. Le vamos a poner un par de tiritas o tres de pollo, los champiñones y ponemos unas hojas de rúcula y de espinacas y enrollamos con cuidado. Se nos ha escapado un champiñón, pues lo volvemos a poner y colocamos nuestro rollito en el plato y así pues hacemos con todos. Pues ya tenemos los rollitos todos enrollados y lo que vamos a hacer es picar unas hojas de albahaca por encima de la quinoa, porque le va a dar un toque aromatizado bastante bueno. Y nada, vamos a poner un poquito en el plato, luego cada uno se puede servir un poco más. Os dejo abajo la cantidad de ingredientes que he utilizado en la descripción del vídeo. Y bueno, espero que os guste y os haya gustado el vídeo. Si es así, pues nada, dadle a like, suscribiros y hasta el próximo vídeo.